Después de varios días de actividades de vedurías en las instalaciones del Coliseo Cubierto de Bayopar y en la cancha del barrio de por parte del cuerpo técnico del equipo profesional Real Bayopar, los profesores José Ferrer, William Dan y el preparador físico Fabián Guerra definieron la base de jugadores de la ciudad de Bayopar que afrontarán la temporada 2018. El equipo dirigido por el técnico venezolano José Ferrer, quien ya se encuentra en la ciudad de Bayopar al mando del equipo, ha incorporado hasta el momento tres jugadores con experiencia que reforzarán la plantilla vallenata. A pocos días de su debut, Real Vallepar continúa a buen ritmo a doble jornada con la pretemporada, poniéndose a punto para lo que será su cuarta participación en el torneo profesional de esta disciplina. En otra parte, la División Nacional de Fútbol de Salón dio a conocer la distribución de los grupos de la décima Copa Profesional Masculina de Microfútbol, que comenzará el próximo miércoles 23 de mayo. Real Vallepar Futsalón quedó instalado en el grupo A junto a los equipos visionarios de Cincelejo, Bolívar Ciabanza, Caporos de Sinú. Ocaña FDC y Santander FS.